Pues muy buenos días, Pepi, muy buenos días, audiencia. Estamos encantados de estar una mañana más con todos ustedes en vivo y en directo. Estamos aquí, vamos, pues recién salidos de este pequeño puente que hemos tenido. A pesar de decir del horno, digo, del horno, no, más bien del frío. No, de frío. Oye, qué días hemos pasado de frío, de ese frente frío, ¿no? Que pues llenaba toda la península. Raros de encontrarnos en un mes de diciembre con este frío. Pues ya era hora, ¿no? Pero está bien. Sí. Está bien porque así no solo usamos los abrigos en enero, ¿no? Pues los usamos también en diciembre, que pega más. Parece como que pega más en diciembre. Claro. Así que bueno, pues nada, encantada de estar esta mañana con todos ustedes. Espero que pasen unos minutos agradables, que este tiempo pues sea especial, ¿no? Que también se puedan poner en contacto con nosotros, como lo hicieron la semana pasada, que fue un aluvión de mensajes, de comentarios a todo lo que estábamos hablando, porque Pepi pues es muy lista y trae cosas que son para que la gente pues se contacte, ¿no?, con nosotros. Así que bueno, hay muchas cosas que nos interesan, ¿no? Hoy somos un canal de radio y televisión cristiana, pero hay cosas que nos atañen, como lo de devolver las carteras cuando no las encontramos, o como si, bueno, luego más adelante, o como hacer galletas de jengibre, por ejemplo. Sí, que nos quedamos la semana pasada pues ahí, ¿no?, con las ganas de saberlo, pero bueno, no pasa nada porque como tenemos todos estos días, ¿no?, todavía tenemos tiempo de llenar la casa de un olor pues navideño, ¿no? Cuando horneamos, toda la casa se llena de un olor súper agradable, súper rico. Así que yo creo que todavía llegamos a tiempo, Pepi. Sí. Así le damos tiempo a la gente que pueda comprar todos los ingredientes para poder hacer unas galletas ricas con los moldes también, porque es importante los moldes, unos moldes buenos. Bueno, Pepi, pero espero que antes de todo esto la gente se vaya poniendo en contacto con nosotros. O sea, yo espero que en esta mañana sea pues igual que la semana pasada, que nos llegaron mensajes de muchas partes, de Murcia y alrededores de los demás municipios. ¿Y qué te parece que nosotros aquí en Murcia no disfrutamos de la nieve, que nos puedan mandar si alguien ha nevado en su ciudad? Claro, o sea, decían que este año para las navidades, para las fiestas, iba a estar bastante cargadita de nieve las sierras, porque con este frente frío que ha venido ha llenado las montañas. Yo decía, oye, nevará aquí cerquita nuestro, porque han habido varios días de bajar bastante las temperaturas. ¿Te acuerdas que te dije un pueblo antes de iros a Bolivia? Bueno, estuvimos hablando de un pueblo. ¿De Nerpio? No. ¿No era Nerpio? No, está más cerca. Ah, por Caravaca. Por Caravaca suele. Es que tiene caer para tirarse y todo. Ay, con el trineo. Qué ese fuerte. Ahora no me acuerdo. No te acuerdas. Nombre. Bueno, pues tienes pero que decírnoslo. Una hora de aquí. Fíjate. Está la nieve, pero preciosa. También lo que hace la parte de Sierra de María, Belerrubio, Belerbranco. Toda esa zona de ahí es también cerquita y muy bonita. Así que son esos planes que, bueno, tienes que gastar en combustible. Es lo único. Pero bueno, si tienes un coche de esos, si tienes un coche de esos que son mecherico, pues son planes preciosos de disfrutar en familia sin gastar mucho dinero. Exactamente. Entonces, luego hay en estos sitios que son muy rurales, hay barecicos de estos pequeños que tienen migas. Exacto, y que no son muy caros, ¿no? Ay, qué rico. Está muy asequible. Fíjate. Nos regalaron la última vez unos buñuelos con chocolate por dentro. Pepi, por favor, me tienes que decir dónde es y dónde te los regalaron, que yo vaya yo con mi trope. Espera, que por favor, es importante. Oye, pero te das cuenta que podemos tener un montón de planes. Lo que pasa es que muchas veces vamos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, somos borreguicos que siempre vamos. ¿Qué ha pasado? ¿De qué te ríes? No, por lo que dice, que somos como. No, somos. Como dicen, no me gusta usar la expresión animales de costumbre. Ah, sí, sí. Pero somos personas de costumbre. Sí, ¿no? somos los seres humanos es un animal, es un ser vivo, ¿no? Entonces, es verdad que pues pensamos en pasar un día libre y si no es a un centro comercial a gastar o yo qué sé, o irte de vacaciones. Oye, pero no te voy de vacaciones, pero a lo mejor un día, de los que tus hijos tengan libre, ahora cuando cojan las vacaciones de Navidad, y es un sábado, a lo mejor que nosotros no estamos trabajando, o un día que podamos, pues aprovechamos y vamos a ver una de estas sierras que aquí no nos pillan lejos. A nuestros hermanos de Granada, pues ya ves tú, a un tiro de piedra. No diga porque me da una envidia, porque dice que ha caído una nieve en Sierra Nevada. Dice, pero, y me decían que incluso en montañas, que donde nos, en otras sierras, que no suele nevar, ha caído también. La cota ha sido más baja. Entonces, claro, pues imagínate la estampa.
Una postal impresionante, precioso. Tiene que ser. La verdad que mi cuñada no me ha mandado fotos. La pobre ha estado liada, yo también, pero tiene que ser precioso. Así sí, que bueno, son las cosas buenas del invierno y del frío, ¿no? O sea, nos quejamos porque vamos helados de frío todos lados, pero pues es momento de sacar los gorros, los guantes, las bufandas. Nosotros no estamos preparados, Tamara, aquí en Murcia. No hay costumbre porque no hay necesidad. Claro. No ha habido necesidad. ¿Tú no te has visto que has ido a una ciudad estás de mucho frío y los pantalones como si hubiese llevado nada? No tenemos totalmente ropa adecuada para totalmente el frío. Parece que te da el aire y que te corta las piernas. Total. Entonces, a no ser que lleves un abrigo hasta el suelo, la parte entre... Vanessa me decía, ¿no? En Nueva York, en varias ocasiones que ha ido ella en tiempo de frío fuerte, que sobre todo suele ser en enero, el espacio entre el abrigo y la bota, una bota alta. Claro, ese palmo de... Ese palmo era como que te paralizaba el cuerpo entero del frío, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? Que cada estación trae algo muy bonito con ella, unos alimentos que son de estación, son temporales. Siempre decimos que cuando empieza el otoño, pues viene la calabaza, viene los frutos secos, las castañas, y son frutos que te ayudan a combatir el tiempo. ¿Verdad? Después en verano pues tienes la sandía que es súper, te hidrata muchísimo, prácticamente agua fresca con cierto azúcar que es bueno para esos días de fuerte calor. Sí. Y ahora en el invierno pues tenemos otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jengibre tiene unas propiedades buenísimas. Sí. No lo vamos a decir porque ya lo hemos dicho muchas veces en varios programas, pero buenísimo el jengibre en raíz. Impresionante, los rayas en especies también. Entonces, la canela, todos estos aromatizantes, especies. ¿Ha probado el cardamomo? El cardamomo. ¿Cardamomo o cardamomo? Cardamomo, no lo he probado. Sabes que dicen que tienen propiedades muy parecidas a la de la canela. Yo quiero comprarlo, pero no se encuentra tan fácilmente. Sí. Y aromatiza igual que la canela. O sea, yo tenía un postre que llevaba cardamomo. Y no tenía, lógicamente, porque no... Supongo que habrá gente quizás latina que sí lo use más. Pero yo no tenía y decía... Digo, claro, Google te responde a todo. ¿Cómo puedo sustituir el cardamomo? Pues con la canela. Fíjate. Así que lo estoy buscando para usarlo también porque dice que aromatiza de una manera... Fíjate, y son cosas naturales, ¿no? No tenemos que acudir a cosas artificiales para decir, bueno, es que le da un sabor y encima todo... Tiene un montón de propiedades, por ejemplo, dice el jengibre que es para combatir la gripe. Wow. Es impresionante, es como un antibiótico. Sí. Tú lo cortas la raíz, la cortas en daditos y te la metes en la boca, alivia toda la zona de la garganta, que yo, por ejemplo, en mi caso, me da un poco el frío o agarro un poco de frío por los pies y lo primero que se me va es la garganta. Sí, o se te pone esa fónica, el frío se me va la garganta. Sí. Y sin embargo, tú te pones un poquito de jengibre en la boca... Lo tienes como un caramelo y de vez en cuando lo masticas y entonces suelta un jugo que es buenísimo, es fuerte, es picante, pero es buenísimo para toda la inflamación de la garganta y combatir todos los efectos de la gripe. Entonces dices, wow, impresionante cómo podemos tener a nuestra mano un montón de beneficios y que los pasamos por alto. Totalmente. Y profesionalmente el jengibre lo usan los cantantes, e incluso locutores de radio también usan el jengibre para tener bien su órgano de trabajo. Sí, lo que son las cuerdas vocales, o sea, es un antiinflamatorio. Entonces, claro, hay unos que son caramelizados, no caramelizados, son como que lo han hecho como tipo de golosina, que llevan azúcar impalpable por fuera. Ajá. Entonces, como que llevan un proceso que no les quita sus propiedades, pero son como, tiene una mezcla entre el dulzón y el picantón que tiene de por sí el jengibre, y como que son más llevaderos de tomar. Entonces, te lo echas a la boca como un caramelo. A mí me gusta. Y me están riquísimos. En Estados Unidos se venden mucho. ¿Sí? Sí. Wow. Y así que, bueno, pues, ¿por qué decíamos estas cosas? Porque pues también podemos hacer postres, ¿no? Como decíamos, esa galleta de jengibre que tenemos el vídeo preparado de una receta súper, súper sencillita. ¿Nos va a enseñar Sí, es un vídeo que está en todas las plataformas, que lo pueden buscar. Pero, bueno, pues para aquellas madres que muchas veces es necesario tener un pequeño contacto, de ver que es fácil de hacer, que es fácil
de, claro. de los ingredientes no son cosas que dices tú, es que no lo voy a encontrar. Ajá. No, es lo puedes encontrar en tu supermercado más cercano. Sí. Y después, bueno, pues si te quedas con más dudas, podemos pasarte el link del vídeo y pues ir haciéndolo paso a paso conforme vas haciendo la receta. Estupendo. Perdón, la receta. Así que no sé si bien. Steven, le dije que vamos a entrar con otro artículo, pero bueno, a ver si tiene por ahí preparada preparado el vídeo de la receta de la galleta de jengibre. Qué bueno. Y así pues, lo que decíamos, ¿no? Cada estación, pues con su alimento apropiado, hombre, no digo que solo tomemos jengibre, pero lo podemos añadir a nuestra comida habitual. Bueno. Sí, ese jengibre lo podríamos tomar en la merienda, por ejemplo, con claro. un vasito de leche. Claro, hombre, lo ideal es una infusión. Una lo ideal infusión, es infusión. Vale. Y te digo que los niños no tienen que estar exentos de tomar infusiones. No, a mi hijo le ha dado por tomar infusión. Exacto, ¿sabes? Y son buenísimas para la digestión, para un montón de cosas. Ajá. Por ejemplo, el té verde es buenísimo para la prevención de caries. Es verdad que nuestros hijos a lo mejor son pequeños todavía para tomar té por la teína, pero intentar buscar la manzanilla buenísima. Poliomenta. Entonces, todos esos son tés que pues no necesita. Que le va bien y calienta, ¿no? Exacto, calienta. Y ya no te echas pues un vaso de leche que lleva muchísima más grasa claro. y pues te puede trastornar un poco el estómago. Hay niños que directamente no la toleran. Ya. Entonces, bueno, pues te digo que, por ejemplo, en Bolivia, los niños de la fundación tomaban el té en los días de frío de los sures. Lo hacíamos avena caliente. Y la tomaban muy bien. Y otros días que a lo mejor pues teníamos que ir viendo, ¿no? La economía, tener para claro. todos los días, la manzanilla se la tomaban muy bien. Entonces le hacíamos a lo mejor un pequeño pan con algo de queso, mortadela dentro, jamón, y entonces se lo acompañábamos con una manzanilla y no tenían problema. Sí. Entonces, es buenísimo porque tiene unas propiedades buenas, más cuando claro. agarra la manzanilla en hoja, ¿no? Con su flor, la hierve, la cuelas, más que en bolsita. Ya. Entonces, y allí hay bastante de este tipo, sí. igual que las infusiones de eucalipto y cosas así, que allí se venden muy bien. Entonces, pues cosas que nutren nuestro cuerpo y que nos ayudan a combatir estos fríos. Pues estupendo, el imagínate, agua bien caliente. Exacto, imagínate esta tarde, pues esta tarde a lo mejor no tienes todos los ingredientes, pero bueno, hoy los compras, mañana lo puedes hacer o de cara al fin de semana. Entonces, uh-huh. pues ya, oye, horneas una galleta de jengibre con canela que sabes que tus hijos están tomando algo que les aporta, qué que rico. No es simplemente comprarle cualquier bollería industrial claro. y dices, bueno, pues, o le hago un bizcocho, un queque de zanahoria, ya. o cosas que dices tú, bueno, le estoy metiendo aquí, pues algo, ¿no? Algo, claro. ya que van a merendar y no siempre quieren tomar algo sano, pues intentar lo que hablábamos, ¿no? También una vez yo tenía unas espinacas en casa y se las hice en plan como croqueta. Con bacon, sí. con una cebollita y así estaban riquísimas. Entonces, pues ahí pues se van comiendo cosas que dices tú, bueno, para ampliar claro. un poco su... No, la verdad que con los niños hay que innovar en el tema totalmente. De la cocina y sobre todo en tema verduras uh-huh. y tema verduras verdes, porque parece que... Totalmente. sí. Pero sí, qué bueno. Así que, bueno, pues le dejamos la receta de la galleta de jengibre. Le damos ahí, la chica lo explica bien, no es un pedazo de vídeo, pero bueno, es sencillito para que podamos... No, que no nos parezca, ay, es que es súper complicado, es sencillito, así que lo vemos y lo comentamos. Venga, vamos. Vamos a preparar galletas de jengibre para Navidad. Los ingredientes que necesitamos son entre 550 y 600 gramos de harina de trigo, 200 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua, 135 gramos de miel o melaza, 200 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita de canela, otra de jengibre, una de cacao en polvo puro amargo, una pizca de nuez moscada, una pizca de sal y una cucharadita de bicarbonato. Y vamos a comenzar cogiendo un cazo y le vamos a poner el azúcar, el agua, la miel, que originalmente era melaza de caña, pero que aquí en España yo no la he encontrado y he sustituido por miel. Y no ha habido ningún problema, la verdad. Añadimos el jengibre, la canela, el cacao puro en polvo, que no puede ser del de desayuno que lleva azúcar incorporado, tiene que ser amargo y puro. Añadimos la nuez moscada también y lo vamos a llevar a ebullición suave, que hierva un poquito para que se mezclen bien todos los ingredientes. Cuando hierva un poquito lo apartamos y añadiremos la mantequilla, la cual teníamos un pelín derretida.
La incorporamos bien con la ayuda de las varillas. Y vamos a enfriar esta mezcla por completo. Ahora, mientras, vamos a mezclar los ingredientes secos como la harina con la sal y el bicarbonato. Nos ayudamos con unas varillitas para integrarlo todo. Y como nuestra mezcla ya está enfriada del todo, la vamos a echar en la amasadora. Y con ayuda de la pala de amasar, vamos a ir incorporando las cucharadas de harina. Este paso no hace falta hacerlo en amasadora, también lo podemos hacer con mucha paciencia y una cucharita con la manita sin ningún problema, vamos, a mano, como se haría antiguamente. Iremos añadiendo las cucharadas de harina hasta que se nos quede una masa espesa de galleta parecida a la que nos queda con las cookies de chips de chocolate. Es una masa espesa. Aquí no se ve tan espesa, pero luego cuando la metamos en la nevera, endurecerá del todo. Si veis de todas maneras que necesitáis añadir una pizca más de harina, se la incorporáis, pues se trata de una masa que tendremos que estirar con el rodillo y cortar con cortapastas. La dejamos en la nevera hasta el día siguiente. Al día siguiente habrá endurecido y la podremos ir cortando en porciones. Aunque esté muy fría, la podemos manejar sin ningún problema. Es una masa muy agradecida. La calentaremos bien con las manos y le podemos amasar un poquito más si queremos o estirar directamente con el rodillo. Yo este, como era el primer trozo que usaba, no sabía hasta qué punto la podía manejar, pero en realidad ya os digo que la podéis volver a amasar con el calor de las manos y ya poder estirarla con más facilidad. Y vamos a dejar la masa de un grosor de un centímetro, perdón, de un milímetro y medio como mucho, pues nos tienen que salir unas galletas muy finitas. Y con el cortapastas de hombrecito de jengibre, vamos a ir sacando nuestras galletitas. Las colocamos en una bandeja de horno con papel encerado o papel de horno y con el horno caliente a 180 grados las vamos a tener exactamente 10 minutos. Casi no se doran, pero es el tiempo justo para que queden en su punto. Las sacamos y las dejamos enfriar sobre una rejilla porque ya están listas para decorar. Nosotros vamos a aprovechar para decorarlas como el muñequito de jengibre de la película de Shrek. Le haremos unas tiritas onduladas en los brazos y en las piernas. Otra que cruce la cintura, los dos ojos y las cejas de color azul. La boquita de color rojo y un par de botones morados. Si necesitáis ver cómo se prepara la glasa para estas galletas, os dejamos el enlace en la pantalla y en la cajita de información. ¡Y listo! Ya tenemos nuestras galletas de jengibre de Navidad. Salen un montón, así que hemos decidido también usar todo tipo de cortapastas de Navidad para hacer muchas y decorarlas de... No es tan complicado, no es tan complicado. Por una, sí, como siempre, los ingredientes secos por un lado, los líquidos que se tienen que derretir y reposar por otro lado, se mezcla. Por supuesto que no tenemos una kitchen air en cocina, en nuestra cocina por lo menos yo no la tengo, pero bueno, se puede hacer con, se puede hacer de forma manual. Sí, tienes que manejarlo bien para que todos los ingredientes se mezclen bien con toda la harina. Ajá. Y se quede una masa homogénea como hemos visto en el vídeo. Y como también, como siempre, todas las masas que tienen que se tienen que guardar de un día para otro. Oye, este tipo bien. De galletas. Y no es complicado y tienen que estar riquísimas. ¿Sé cómo se hace la glasa? Es muy fácil. Es azúcar glas y agua. Bueno, la que yo he hecho es clara de huevo. Clara de huevo. Y azúcar. Y luego le pones el colorante que quieres. Ajá.
Bueno, supongo que en el enlace lo dice la proporción y se hace súper fácil también con una varilla. Claro. Pues, oye, no hay excusa. No hay excusa ahora con internet, que te facilita las formas, te da mil trucos para poder hacer algo rico en condiciones y rápido. Pues ahí se lo hemos dejado, Pepi. ¿Qué te parecen? Me encanta. Yo creo que es una tarea pendiente para estas Navidades. Y bueno, prometimos que lo íbamos a hacer y le íbamos a enseñar aquí. Pero no lo hemos hecho. Ni en el puente. Pues. No, es que ni en el puente. Ni teniendo tiempo. Bueno, te voy a confesar que este puente he hecho unas... No le quiero quitar protagonismo a estas porque están más ricas. Pero he hecho unas galletas turcas de almendra. Ay, qué rica, ¿no? Solo almendra, no llevan harina. Si quieres, la próxima semana podemos darla. Y lleva en medio un dátil o una pasa, ciruela pasa. Una ciruela pasa, pero qué rica. Pero bueno, eso ya lo dejamos. Pero vamos, corriendo. No hay que darle ni forma ni nada. Una bola y le chafa ahí. Qué ricas. Pero como la de avena. La de avena también está muy rica. Sí, pero la de jengibre, qué rica, ¿no? Sí, sobre todo porque a los niños, cuando después se la van a comer, les hace un montón de ilusión, ¿no? Claro. Entonces, nosotros que tenemos todavía niños en casa, porque después pasará este tiempo, ya serán grandes y pues ya no será lo mismo, ¿no? Aunque a lo mejor después pues, nos seguirán diciendo, mamá, pues oye, aquellas galletas tan ricas que hacías. Claro. Oye, ¿y sabes con qué puedes acompañar estas galletas? No, con una buena película. Claro. Ay, qué bien. Y más en este tiempo, que estamos confinados mucho desde nosotros, todavía ha levantado ya hoy lo que es el límite, el confinamiento perimetral, pero no se puede, o sea, nosotros como pedanías de Murcia podemos llegar a Murcia, capital, pero no podemos salir de Murcia. Todavía no, ¿no? Claro, todavía no, o sea, con permisos y demás como antes, pero como que todavía no está la libre circulación, con permisos de que vas a visitar a un familiar, cosas así, ¿no? Que sí dejan por la Navidad, pero no de forma así a lo loco. Así, vale. Con libertad absoluta. Vale. Y entonces, Pepi, pero bueno, con lo que te decía, que hay que estar más en casa. Mi suegra no para de decirme, por favor, quedaros en la casa. Que tiene razón, la mujer. Porque es importante mantener el menos contacto posible con muchas personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues os recomiendo una película muy, muy buena. No sé si tiene por ahí la carátula Steven, que de la película se llama Qué bello es vivir. Pues es antiquísima. Es antiquísima, Pepi, antiquísima. Qué pero bueno, a lo mejor la pueden encontrar como It's a Wonderful Life, Qué bello es vivir. Pues esto, pues ya te digo, que la grabaron de forma privada en el 43, 1943, recién acabadita la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de cosas súper súper curiosas de esta película, porque dice que tuvo mucho costo el hacerla en aquel momento, cuando pues Estados Unidos recién acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Es más, James Stewart, que es el protagonista, recién llegaba de ser piloto. ¿Ah, sí? En la guerra. Mira. Entonces, bueno, lo ponen en el vídeo que hemos preparado, que es una película que no tiene un tráiler, porque estas antiguas películas no tenían tráiler, pero tiene un corte así chiquitito de la película. ¿Qué te parece si lo vemos? Ay, y estupendo. Es muy cortito, vamos a ver, estamos hablando de 1943, entonces pues es en blanco y negro y pues la calidad no es muy, muy, muy buena. Pero creo que se compensa con el mensaje de la película. Es precioso. Así que vamos a ver un pequeño sketch de lo que es esta película tan, tan sumamente famosa, que se ha ido cobrando cada año más reconocimiento. Sí. Y pues se ha considerado un clásico, ¿no?, de las Navidades. Fíjate que yo no recuerdo de haberla visto entera, pero ajá, sí recuerdo extractos en otras películas de que están viendo esa película. Exacto, ¿verdad? Es como un clásico, o sea, no puede pasar una Navidad sin verla, ¿no? Eso. Así que bueno, pues ¿qué te parece si vemos ahí unas pequeñas imágenes y entramos a comentarla un poco? Regalo de Navidad de un amigo muy querido. ¡Mira!
parece que cada vez que suena una campanilla te dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Bueno, pues ahí estaba el final de la película de y dice, bueno, no sé si para los que estaban escuchando no han podido leer sí. los comentarios que iban poniendo en este vídeo. Dice, bueno, que es, él acabó de ser piloto de un bombardero y fue a grabar, empezó a grabar esta película que se le ofrecieron a Grey Grant, a un montón de los grandes y todos rechazaron esta oferta porque no tenía mucho, como que no era muy atractiva, sí. ¿no? Dice que, bueno, que fue protagonizada por James Stewart en el papel de George Bailey, que es el hombre que, bueno, pues aparecía en estas escenas. Un hombre que ha renunciado continuamente a sus sueños debido a su sentido de responsabilidad, generosidad y su altruismo, y cuyo propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de su ángel de la guarda. Dice que muestra, dice que bueno, pues... este ángel llega al cielo y le dice al Señor, ¿no? Que mira lo que está pasando con este señor, que tienen que tener una intervención divina porque se va a quitar la vida. Entonces, no les quiero contar más, pero bueno, Qué Bello es Vivir es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, elogiada particularmente por su guión. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y ha sido reconocida por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia, en el puesto número 11. ¡Oh! Y en el primer puesto de las películas más inspiradoras. Pero tiene buena calidad y todo. Sí, o sea, se escucha bien. Hombre, es una... No podemos olvidar, ¿no? Que es una película muy antigua. Pero dice que, bueno, la comienza en Nochebuena del 45, supuestamente, en el que George Bailey se dispone a suicidarse. Las oraciones por él, procedentes de los habitantes del pequeño pueblo de Bedford, llegan al cielo, donde una corte celestial se reúne para cumplir lo que le piden desde allí. Oh, las oraciones, ¿no? Precioso. El poder de la oración. La gente pide a Dios que se acuerde de George, que es el protagonista, y lo ayude a ser feliz. San José encarga el trabajo de ayudar a su ángel. Y bueno, no sigo para que podamos verla. Les animo a verla. Qué bello es vivir. It's a wonderful life. La verdad que no tiene desperdicio. Ay, entonces, sofá, manta, galleta de jengibre, infusión de poleo menta o de manzanilla. Sí. Y película. Un bol ahí lleno de galleta de jengibre. Ay, que no hayan ay. Pocas, que hayan bastantes. Que hayan Pepi. Bastantes, sí. Y oye, y un contenido así de bueno que empieza. O sea, lo bueno de esta película es que tiene unos valores impresionantes. Como decía antes, fue originalmente un fracaso de taquilla debido a su alto de coste de producción y a la dura competencia con otras películas que se fueron estrenando, pero dice que aunque no fue el completo fracaso de taquilla que hoy todo el mundo cree, porque inicialmente fue una gran decepción y confirmó al menos a los estudios que Capra ya no era capaz de crear esos elementos característicos que hacían sus películas rentables y merecedoras, pero como decíamos, se ha convertido en un clásico, ocupa el número 11 de las mejores 100 películas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay algo especial. Yo creo que esta película tiene algo especial, unos valores que creo que tenemos que rescatar y que todos deberíamos de ver. Es como un pendiente. Es algo que está pendiente de ver. Bueno, pues para las próximas vacaciones, oye. Exacto, para uno de estos días que dices tú, oye, es Navidad. Después de venir de ver la nieve, ajá. Ya me he acordado del nombre. Ay, a ver, dime. Es que quiero enseñártelo, me estoy poniendo de acuerdo con Steven. No sé si la tienen, me lo imagino ahí con
las manos de pulpo por ahí buscando sí, las imágenes. Sí, el pobre, vamos siempre sobre la hora. Nos han escrito para que diga el nombre del sí, pueblo. Por favor, no vayamos todo en estampida para que haya muñuelos de chocolate rellenos para eso, todos. Eso. No, mira, nos de acuerdo. Comimos unas migas ahí. Oye, Pepi, por favor, ya. ¿Qué más nos comimos? Por favor, no empecemos, que pronto, Y luego el hombre, el dueño, pues con un gesto así de generosidad, nos trajo una fuente así con buñuelos, que por cierto yo sé cómo se hacen, buñuelos con chocolate por dentro, eso parece que pisamos el cielo. Qué fuerte, Pepi. Qué rico, de esto hace como 2 o 3 años, el año pasado nos fuimos, pero oye, que vale la pena. Vale la pena ir, ¿no? Así que no solo, hay un bar, entonces, para que no me meten en el que hay no dos. Es. Hay dos, bueno, pero pues, el bueno es uno. Claro. Bueno, todo así muy de pueblo y muy a lo bestia, ¿no? No te ponen con vergüenza. Ay, qué bueno. Eso da gusto. Con ganas. Eso da gusto. Pues oye, qué montón de planes. En Radio Televisión Vida va a haber una programación súper especial. Ajá. Con música espectacular, con películas escogidas para que podamos seguir siendo edificados en este tiempo especial. Hay un montón de videoclips, música que los grandes compositores cristianos han compuesto para estas fechas especiales, que las podemos cantar todo el año, nosotros más que nunca, porque creemos en un Dios que nació y que murió por nosotros, también resucitó. Entonces, aunque no somos, no queremos ser cristianos de la fecha, ¿no? Como decíamos sí. antes, quiero que se quede, que el mensaje de diciembre se quede con nosotros todo el año. Ajá. Pero tampoco podemos pasarlo por alto y decir, bueno, pues no, es que yo celebro, realmente nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, es mi Salvador, lo llevo conmigo todos los días del año. Exacto. Entonces, pero ¿por qué no voy a celebrar este tiempo, no? Que la gente, pues, se acuerda más de nuestro Salvador. Oye, pues más que nunca saquemos el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor, de la paz, de aquel que cambió nuestra vida. Saquémoslo a las calles ahora que sí. lo están nombrando, ¿no? Sí, aprovechar estos momentos y llevar ese Evangelio. Qué precioso. Vemos lo que nos rodea cuando hablamos de Jesús y de Dios a nuestro alrededor. Parece que cambia el paisaje, ¿no? Totalmente. ¿Cómo cambia el paisaje de lo que te voy a mostrar? Bueno, a ver, Pepi. Eso que bien hilado. Exacto, sí. No, pero entonces, nos tienen que valorar, porque estamos dándole claro. un montón de planes e incluso sitios. O sea, le hemos dado una película para pasar una tarde espectacular wow. acompañada de una galleta de jengibre. Ay, sí. Pero es que también tenemos, aparte, pues un lugar donde también pueden ir claro. cuando hayan apartado un tiempo. Y bueno, pues tengan para echarle combustible al coche, que también eso. es importante. No, pero está relativamente cerca. Tenía por aquí yo unos datos. Uh-huh. Voy a decirlo ya. Venga, Pepi, por favor. ¿Cómo se llama el pueblo? Dímelo ya. Steven lanza la imagen. Venga, a ver. Y así es como se pone en realidad el Calar de la Santa. ¿El Calar de la Santa? Sí, se llama así, Steven. La imagen. La imagen, por favor. No, la cosa es que a lo mejor la tiene, pero no, aquí... Mira. ¿Te imaginas estar ahí? ¡Ay, Pepi, qué bonito! Y tienes como para tirarte con trineo y todo. Wow. Es un pueblecito súper pequeño, pero tiene los alrededores como con mucho campo, hay almendros, todo esto, ¿no? Así de secano. Sí. Y ahí te ves. ¡Ay, Pepi, me lo tengo que anotar! El Calar de la Santa. Con nieve. Muy bien, Steve, muchas gracias, de verdad. Vale. A ver. A ver, qué fuerte, Pepi. ¿Y a cuánto está de aquí, más o menos? Bueno, pues claro. Eso estaba mirando. El Calar de la Santa es un municipio de Moratalla. Este terreno todos los años se cubre de un manto blanco por las nieves. Y bueno, ya han acudido muchos excursionistas. A ver, ¿qué más? Dice... a ver si lo sé yo, Sabina Mora, está cercano al paraje El Sabinar. Precisamente aquí es donde se encuentran los ejemplares de estas sabinas más meridionales de Europa. Fíjate, En esta zona, que está considerada lugar de interés comunitario, también se pueden ver cabras, montesas, águilas reales, búhos reales, cárabos, gatos monteses y garduñas. Oye, qué fuerte. No solamente vamos a ver nieve,
Qué miedo, un gato montés de esos que se tire para ti. Oye, qué bonito, bueno, Pepi, qué preciosidad. Mira, sí, la verdad que sí, que merece la pena. Merece la pena, ahí está cerquita, ¿no? Relativamente de aquí. Pues... Y podemos comer barato. Si no, nos llevamos unos bocadillos. Exactamente, unos bocadillos y un termo con chocolate, vamos. Eso también. Eso, genial. Exacto, un bizcochico hecho en casa, el termo con chocolate caliente y unos bocadillos. Nos tendremos que comer en el coche, porque con esta nieve que veo yo aquí, la temperatura no tiene que ser muy agradable fuera. Por eso te digo que no estamos preparados ni yo, hay que comprarse una ropa especial para ir allí. Claro, para hacer el ángel, ¿no? Para hacer el ángel tienes que comprarte algo especial, porque si no... Bueno, yo me acuerdo un día perfectamente que cuando la primera vez que vi la nieve fui con mi padre y de eso que me descuidé y me tumbó, me tiró a la nieve. Dice, venga, ahora ya está la nieve. Nena, Ela, moja, cala. Pero fue montarme en el coche, nena, y ay, empezó a arderme todo. ¿En serio? Del contraste del frío. Ya, me empezó a arder todo. Porque aunque tú llevabas cosas calentitas, unos guantes, todo lo de lana, se te moja. Se moja. Porque tú ves la nieve, yo claro, yo era una ilusa. Yo veía las películas, la nieve, y tú piensas que es como un algodón. Yo no sabía que eran que era agua. Agua, o sea, sabes que era agua, sabía que era agua. Sí, pero no te lo imagines como algodón. Exacto, ¿verdad? Yo iba a las películas y yo cuando de repente voy apandando por la nieve y es hielo. Ya. Porque la nieve, pues ya, hombre, recién que cae el suelo, ¿no? Pero unos minutos y ya es todo hielo. Está, claro. Y entonces yo cuando vi eso y mi padre me tiró en garza, el ángel, digo, el ángel. mira. Y mira. Calada. Una hora, 120 kilómetros. Oye, está muy bien, sí, muy bien. Una hora y media yendo tranquilito. Oye, pero muy bien, porque muchas veces vas a sitios súper concurridos, no tienes espacio para hacer nada, no puedes parar en ningún lado porque es todo carísimo lejos. Sí. Lejos, porque bueno, si quieres ver aquí un poquito de nieve, a no ser que haya quedado una nevada, que haya aquí en Sierra Espuña, que a veces que ha habido en Sierra Espuña ha habido nieve. Sí. Pero no a este nivel. Claro, exacto. Claro, bueno, no hay tanto, ¿no? Puña, yo no he visto tanto. Bueno, también hace mucho tiempo que no voy. Pero claro, este nivel es nieve, de verdad. De eso de que ves por las casas estas que son como de piedra. Claro. Y ves las estalactitas estas de hielo cayendo, que está chulísimo. Oye, qué fuerte. Yo me he guardado el nombre para que cuando quede ahí no tengan que estar escribiéndote y tú no te acuerdes y tengas que buscarlo. Ya me lo he guardado. Me lo he guardado porque yo le decía a Benjamín, oye... Son unas navidades especiales, ¿no? Sí, también mira, no nos podemos... ¡Wow! ¡Qué bonito, Pepi! Ay, así es. ¡Qué se preciosidad! Ve. Y fíjate que ahí ya está floreciendo el almendro. Sí. Y ya todavía hay nieve. Sí, ahí hay nieve, pero bien avanzado. Fíjate, qué fuerte. No, en enero no se va, ni en febrero tampoco se va la nieve. O sea que... Y ahora que habéis caído una buena nevada, que dices tú, es que los días de Navidad todavía no han caído nevadas. Hay veces que empiezan a partir de enero. Sí. Pero este año, este año parece ser, espero que sí, que dure, ¿no? Hasta los días que los chicos tengan vacaciones, porque iré para allá y me echaré una foto para que la veas. Venga, vale. Pepi, vale, precioso. Vale. Además que el viaje para allá es buena carretera. Bueno, qué bueno. O sea, que no necesitas cadena ni nada de eso. Pues estas navidades, ¿no? Que es complicado, a lo mejor más las juntadas, ¿no? Con la familia y demás. Pues qué bueno poder ir a algún lugar y sacar a los chicos a hacer algo diferente. Porque nos tenemos que amoldar, ¿no? En vez de agobiarnos y entrar en depresión, pues intentamos cambiar un poquito los planes para que no nos sintamos mal. O sea, nosotros hemos ido como 2 o 3 años consecutivos un día. Uh-huh. Y tenemos muy, muy buenos recuerdos. Nos hemos ido con los primos, con cuñados, con... ¡Qué bueno! Y lo pasamos genial. Claro. Y tenemos muy buenos recuerdos y no hace falta tanto. Fíjate. Para pasarlo bien. Un poquito de gasolina al coche y ahí como que cambias de... Exacto, de totalmente. Y tu hijo ve la nieve. Mi hijo lleva sin ver la nieve. Vamos, yo creo que mi hija ni siquiera la conoce. Pero vamos, hay que llevarlos. Es una parada obligatoria. Sí. Se disfruta mucho en familia. Eso lo tienen como recuerdo. Fíjate, los recuerdos que tengo yo de pequeña es que todo lo contrario, porque mi padre nunca se sacó el carnet de conducir, el pobre, y nos íbamos a la playa en los autobuses, eso ya lo conté alguna vez, en esos que se fletaban en los pueblos. Nena, tú y tu experiencia en los autobuses, Pepi, puedes escribir un libro. ¿Quién se apunta para ir a la playa? Y eso recuerdo yo, con un cariño, mi madre con la tortilla de patata, fritos de costillas. Vamos a ver, nena, pues como las películas españolas, que se subían todos en el este, es que no era normal.
normal tener coche o tener el carnet de conducir. No, es verdad. Tú vivías, trabajabas en el pueblo cerca de tu casa y no había necesidad. Sí. No había necesidad, tú comprabas todo ahí. Exactamente. Entonces, no había centros comerciales y había tiendas de pueblo con que nos decía, es que tengo que ir al centro comercial. No, o sea, no, tú comprabas lo que tienes ahí, en los mercadillos y no había necesidad. Y se estilaba, yo no sé, ¿no? Y se estilaba eso. Venga, como nosotros éramos ocho hermanos, pues mi madre nos compraba ropa cuando podía y ella iba pagando todos los meses. Claro. ¿Tú puedes creer eso? Claro. Qué pena. Pero sí, pero lo recuerdo con mucho cariño, la solidaridad que había entre vecinos. Uh-huh. Ahora se ve un poquito menos, ¿no? Claro, el hecho de que ya pues no trabajas en el pueblo, ya no compras las cosas con tus vecinos. Todo eso hacía cercanía, era cercano. Sí. Entonces, pues la mentalidad de pueblo, ¿no? Sí. Sin embargo, pues a lo mejor si te tocó nacer en Murcia capital, pues era diferente. Sería otra cosa. Era barrio, eran seguro. De barrio, pero ya pues andabas a otros barrios, había otras tiendas, ya conocías a otra gente. Sí. Sin embargo, pues cuando estabas en el pueblo, pues esa claro. gente, a no ser que alguien viniera de fuera, algún alumbrado que tuviera coche y cosas así. Bueno, nosotros teníamos amigos que venían de Murcia con las motos. Claro, exacto. Madre mía. Claro. Vale, ya me callo. Bueno, pues sí, eso son cosas de nuestra infancia, de una España diferente a la que vivimos totalmente, hoy. Ni mejor, mejor creo yo, en ciertas áreas, ¿no? Algunas cosas mejores que otras, peor, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, el avanzar conlleva muchas cosas que tienes que morir a ellas y las tienes que dejar atrás. Sí. Es como muchas veces lo he dicho y nunca me cansaré el pensar eso, decir, es que yo me iba de casa y nadie me localizaba. Cuando ya volviera yo a la noche, pues ya me enteraba de las cosas que habían pasado. Sí. Si había venido a buscarme Juanito o el Eso Pepito, pasa por mi casa y búscame. Sí. ¿Me entiendes? No había ese control tan minucioso como tenemos ahora, ¿no? O sea, en el momento, en el lugar, ahora, el ahora, ¿no? El cuanto antes mejor. Hablábamos acerca de la 5G, ¿no? Que tanto se habla y que tanto miedo se le tiene, que bueno, pues... ¿Por qué se le tiene miedo? Por el tema de... ¿Perjudica? Ajá. Sí, parece ser que hay varios especialistas que están diciendo que puede traer repercusiones graves sobre la salud del ser humano. Vaya. Entonces, es lo que yo creo, ¿no? Hay ciertas enfermedades que tenemos hoy en día que decimos, ¿por qué será? Llevamos móviles que decimos que no son malos, el tema de las antenas, la wifi, la 3G, la 4G. Entonces, yo ahora una 5G... porque queremos más velocidad. Yo le decía a Vanessa ayer, pero es que... Más rapidez. ¿Pero o para sea, qué? En definitiva. ¿Pero para qué? Si ya vamos bien. Pero se trata de segundos. O sea, no es que te Exacto, salve no es la que, vida para nada. Es que para nada. Entonces, ¿qué necesidad? O sea, no hay ninguna necesidad vital para llegar a una 5G, pero sí te puede causar una enfermedad vaya, mortal. Vaya. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces digo, ¿qué necesidad hay, no? O sea, por querer ir a más después de la 5G, ¿qué será, no? Muchas veces por querer mejorar, por perpetuarnos, por tantas cosas, sí. ¿no? Ahora el pastor pues ha hecho unos cuentos, ¿no? Buenísimos acerca de los... pues los humanos, transhumanos y poshumanos. Vaya. Buenísimo. Y dices tú, el futuro llegó, está aquí. O sea, sí. y es algo que vamos hacia allá. Entonces, creo que no tenemos que... por lo que te decía, ¿no? Que hay cosas que dejamos en el pasado que eran buenas por agarrar otras que eran beneficios, ¿no? Sí. Se ha avanzado mucho en medicina, en facilitarnos la vida, en fábricas... No, o sea, lo que es el tema de todos los avances tecnológicos, informáticos, es una bendición, pero digo yo, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo está ya una línea que ya está sobrepasando, no? Ya. Por querer ciertos beneficios, por querer, como te decía, más rapidez en un móvil o más rapidez en ver una película online. Sí. Que vamos, estamos sacrificando cosas importantes. Claro, no se ha justificado. Exacto. La ventaja con lo mal que va a traer. Exacto. Entonces, son cosas que se están hablando y creo que son reales, que al final pues acabaremos sucumbiendo, ¿no? Pero igual que en ciertos pueblos donde hay centrales nucleares, durante un tiempo... dañaron el terreno, dañaron los cultivos, dañaron el agua y empezaron a crecer tumores, cánceres. Vaya.
Claro. O sea, es algo real. Demasiado alto precio para, exacto. la ventaja que Entonces, claro, entonces, ¿quién le pone límites a esto? Claro, a veces parece que cerramos los ojos y nos convertimos un poco, me permite, en necios. Exacto, ¿no? Pero como ahora mismo a mí no me está haciendo nada, pues no, yo no veo ninguna repercusión mala, pues como no lo veo, pues no me importa. Lo malo es que estamos todos metidos en lo mismo. Exacto. O sea, ¿quién dice, pare en la tierra que me bajo, no? Sí, lo decía. ¿Podemos? Totalmente. Dices tú, yo me quiero parar este tren de la vida, ¿no? Dices tú, hay veces que dices, que me quiero bajar. Sí. Entonces, bueno, pues no sé por qué te decía eso. Por lo de la salida. Y exacto, pueblo. Exacto. Mi salida era al huerto que había a la plaza del pueblo. De peretas, y claro, ibas a la plaza, le compraba un helado. La merienda y poco más. O sea, yo no lo he vivido porque... Muy feliz. Claro, yo no lo he vivido tanto porque nosotros vivimos siempre en una capital. Claro. Pero cuando íbamos al pueblo por vacaciones, era lo que tocaba. Sí, qué gusto. Tú ibas, tú tomabas el granizado, sí. La fiesta del pueblo en verano y pocas cosas más. O sea, sí. Pero qué feliz éramos. O sea, te salía a la terraza, te salía a la puerta a tomar el fresco. Las buenas vecinas. Bueno... Habrá venido de todo, ¿eh? Habrá habido también aquellas que eran un poco petardas y que hablaban de todo mal metiendo, ¿no? Digo yo. Pero bueno, que lo que viene siendo el caso es que sí, que hay ciertas cosas que se han sacrificado para ser lo que somos hoy y que no debemos de olvidarlas. Eso es. Nada, me vuelvo loca aquí buscando un estudio que hay. ¿Quieres decir alguna? No. Sí. Dime. Un estudio que escuchaba esta mañana en una noticia. Hay un estudio científico con gente científica de verdad, con renombre, que ha estudiado que es verdad. Lo han confirmado. ¿El qué? Se tienen que resignar. Ay, sí, me lo decías antes. Sí. Los hombres no pueden hacer más de dos cosas a la vez. Es un hecho. Es un hecho. No pataleen más. No hay solución. No quiero traer ninguna polémica, pero fíjate qué cosa. Porque dicen que los hombres como que son más distraídos y como que se distraen. O sea, están haciendo una cosa y no se concentran tanto como nosotras las mujeres. Sí. Sí. Estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello. Bueno, pues entonces, pues nada, leeremos el artículo la próxima semana porque la hora se echó encima. Sí. Y pues nada, Pepín, que yo espero que puedan valorar, ¿no? Todo lo que hemos hablado hoy. Ajá. Sí. Es real. Steven dice que es real. El estudio es real. Que más de dos cosas no pueden hacer. Steven, te van a llover. Oye, está bien reconocer las flaquezas y los puntos débiles. Nosotras como mujeres tenemos que reconocer nuestras flaquezas y donde ellos son fuertes. Nosotros somos muy almáticas. Exacto. Entonces, oye, pues si en alguna cosa somos más sensibles y flaqueamos, pues ahí están los hombres que son más fuertes. Y en este tipo de cosas, pues hay que reconocerlo. Es de sabio reconocer los errores, es de sabio reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Sí. Pues nada, que le hemos dejado un plan bueno, que a lo mejor este fin de semana pues todavía muy pronto, pero Yo creo que hay nieve ya ahí. Hay nieve ya, pueden ir. Pueden hacerse las galletas para entrar en calor en casa. Ah, bueno, pero no se puede salir, ¿no? Todavía no. No sé cómo lo haríamos en ese caso. Claro. No lo sé, hay que ver bien por internet. Sí, sí podemos salir sin ningún tipo de problema o de posible multa. Pero lo de ver la película en casa no hay multa, ¿eh? No te multan por agarrar a tus hijos por una película. Que puede ser que sea un conflicto. Por lo menos con los míos seguro que será un conflicto cuando vean una película en blanco y negro, y van a decir, Dios mío, esto, qué aburrimiento. Pero bueno, pero es importante que se sienten y igual que te tira viendo chorradas o tantas horas, no creo que dos horas de película con un buen fundamento y una buena... Claro. Son cosas que edifican a nuestros hijos y los hacen mejores. Sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, baby. Pues hasta aquí hemos llegado. Qué rápido. Sí, se ha pasado el tiempo rapidísimo. Rápido. Hoy nos han dejado solas. ¿Sabes qué pasa? Tampoco me he metido yo el móvil. Estaban fregando el pasillo y no quería pisarles. Entonces puede ser que hayan escrito al WhatsApp de la radio y yo no haya podido verlos. Pero ahora les contestamos. Si nos han escrito, les contestamos ahora. Y la guardamos para la semana. Y la guardamos para la próxima semana, las fotos. Venga, ¿qué? Vale. Se la pasa a Steven y él la guarda. Pues nada, Pepi, ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Seguimos con otros menesteres. Un placer estar con toda la audiencia de Radio Televisión Vida. Espero que no se hayan aburrido, que hayan tomado nota de todos los consejos sabios que les hemos dado. Y nada, Pepi, que nos seguimos viendo por aquí. Pues si Dios quiere que estaremos. Un abrazo.